aquí estáis viendo la SJ-CAN SJ20, una cámara muy singular que prácticamente no hay nada en el mercado ahora mismo parecido, porque tenemos dos sensores. Como estáis viendo, no sé si lo enfocará bien, sensor arriba, sensor abajo, y diréis, ¿para qué quiere dos sensores? F2.0, F1.3, ¿qué quiere decir eso? Mayor apertura, mejor grabación de noche, de día siempre cámara UHD de día, de acuerdo, que es la que tiene la apertura E2.0, que va a grabar mucho mejor, que va a hacer muchos mejores paneos, y para grabar de noche, que se nota muchísimo. Vais a ver ejemplos grabando totalmente de noche con ella sin apenas luz, F1.3, que lo vais a notar muchísimo. Podemos usarla en el palo, mucha más batería, de acuerdo, tiene una batería integrada, la cámara solo o la cámara con un modulito de batería externa que tenemos, o sea que vamos a tener cámara para rato. De hecho, la he estado usando absolutamente todo el día, grabando, haciendo fotografías con ella, y cero problemas con esta SJ-CAN SJ20. Es increíble lo que te dura la batería utilizando esta especie de palo selfie, que ya veis que lo podéis poner para haceros un poquito de vlog con él tranquilamente, y funciona muy bien. Vamos a poner, a ver, ahí está grabando, sí, la pantalla, para poder hacer un poquito de vlog con esta SJ-CAN SJ20. Ya estáis viendo cómo graba. Bueno, el que no vea absolutamente nada soy yo con el sol, que me está dando en toda la cara porque hoy hace muchísimo sol. No sé qué tal estará respondiendo la cámara en estas condiciones. Bueno, y oye, pues está muy, muy chula para poder utilizarla para tu vlog. Eso sí, te aconsejo que pilles el palo. Tenemos tres tipos de baterías, batería interna en la cámara sobre los 40 minutos, dice SJ-CAN, que ahora os lo diré seguro en casa, un modulito de batería externa que añadiríamos a nuestra cámara, y con el palo, que es con la que más tiempo nos va a dar. He estado todo el santo día grabando con ella, usando el palo. No me he quedado sin batería en ningún momento. Además, ya os digo, tenemos el módulo suplementario aparte por si tuviéramos alguna necesidad de utilizarla. Pero bueno, aquí estáis viendo nuestra SJ-CAN SJ20, que ya veremos qué tal funciona también el micro. Ahora estamos hablando con el micro de la cámara y oye, ya veremos, pero de momento pinta muy, muy bien. Ahora iremos viendo el material, repasándolo. Eso sí, para vídeo, ya sabéis que las cámaras deportivas, el tema de la fotografía, siempre cojean un poquito. Ahora haremos alguna foto para que la podáis ver, pero vamos, no destaca en fotografía. Eso sí, en vídeo está súper chulo, y cuando grabáis de noche es espectacular cómo se nota ese sensor con apertura F1.3. Que ya habéis visto, súper versátil para tu bici, la estabilización no funciona nada mal, me ha sorprendido, tiene giro sensor y funciona muy, muy bien en esta SJ-CAN SJ20, que ya habéis visto lo que es el stick para utilizarlo de palo selfie, que se carga también, que tenemos batería, que es súper sencilla de extraer, una pestañita que tenemos aquí, no sé si lo veréis bien, hacemos así, ya la hemos sacado para ponerla, la ponemos encima, clac, y ya la tenemos insertada. Dos botones, fotografía, para activar la fotografía, el vídeo, lo que nosotros queramos. La podemos manejar también desde la app para ver el nivel de batería del palo que tenemos, y luego tenemos timelapse, tenemos montones de modos inteligentes de vídeo en esta SJ-CAN SJ20, que ahora os enseñaré los menús para que podáis echarla un vistazo. Así que vamos a echarle un vistazo a esta cámara, que creo que os va a gustar muchísimo a todos. Pues ya lo habéis visto, hoy hablamos de una nueva cámara deportiva que ha sacado SJ-CAN al mercado. ¿Qué cámara es? Pues la SJ-CAN SJ20, una cámara que a día de hoy es única en el mercado. Todos diréis, ¿por qué es única esta cámara? Y como os he explicado anteriormente, muy sencillo, porque tiene un doble sensor. ¿Razón de este doble sensor? Pues que tenemos dos aperturas focales diferentes. ¿Qué consigues con eso en una cámara? Pues poder grabar mejor de día
y mejor de noche. ¿Por qué? Tenemos una apertura focal f2.0 para grabar de día y una apertura focal f1.3 para grabar de noche. ¿Qué conseguimos con esa apertura f1.3? Una apertura mayor que recoja más luz el sensor de nuestra cámara y que cuando hagamos tomas nocturnas tengamos mucha mejor calidad. La he estado probando muchísimo. He grabado horas y horas con la cámara, he hecho fotografía, hemos hecho vídeo, hemos probado modos automáticos, que tiene un montón de modos automáticos esta cámara, que ahora os voy a enseñar el menú para que la podáis ver. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser sacarla de la caja para que veáis todo lo que viene en la caja de esta SJCAN SJ20. Una vez que habéis visto todo lo que viene en el paquete, ya veis que viene muy preparada, y sí, os aconsejo que os cojáis el palo sí o sí lo necesitáis, porque es increíble. He salido por ahí por la mañana, he llegado por la noche a casa y he tenido para grabar todo el día. Entre las tres baterías, 6.000 y pico miliamperios, casi 7.000, hasta 8 horas de grabación, de acuerdo, no es grabación continuada. Si estamos grabando 8 horas no vamos a quedar sin batería seguidas, pero sí que te da una burrada de tiempo de grabación. Para mí, la cámara que más tiempo me ha dado de grabación. He grabado durante montones de tiempo, no he tenido problemas de que se me apague por calentamiento. Sí, se calienta igual que todas las cámaras, como es lógico, pero nunca ha llegado a apagarse la cámara. Tenemos doble pantalla para poder hacer bien el vlog o cuando estamos grabando hacia adelante. Una pantalla de 2,29 pulgadas, grandísima, en la parte trasera, y una pantalla bastante grande para ser la frontal, de 1,3 pulgadas, lo que te va a permitir hacer muy bien vlog y que te veas bastante bien. Además, el audio de la cámara, no siendo espectacular, sí que te va a permitir poder bloguear con ella de vez en cuando sin tener que andar poniendo un micrófono externo. Aunque si queréis podéis ponerle un micrófono externo a esta SJCAN SJ20 por su puerto USB-C. Estabilización giroscópica de 6 ejes, se nota muchísimo cuando ponemos el estabilizador. Me ha impresionado, estabiliza muy bien. La hemos probado andando, la hemos probado corriendo, subiendo, bajando escaleras, la hemos probado en un dron. Os voy a poner una muestra para que lo veáis. El efecto yellow no le hagáis caso, porque eso no es la estabilización de la cámara, de acuerdo, sino que es el soporte que puse en el dron. No tiene gomitas y transmite todas las vibraciones del dron, de ahí veréis ese efecto yellow. Hay que aislarlo con unos tacos de goma para que no te produzca ese efecto gelatina que hace, pero oye, lo podéis utilizar tranquilamente también en drones. No tenemos metadatos para pasarlo por Giroflow, pero hace bastante bien su estabilización, está muy bien. O sea que es un recurso más que la podemos utilizar. La puedes utilizar en tu bici, en tu patín, corriendo, la puedes utilizar donde tú quieras, porque la estabilización de 6 ejes funciona muy, pero que muy bien con su giroscopio. Luego disponemos de modos de detección de movimiento, pregrabación, disparo continuo, vídeos en cámara lenta, que vais a ver algún ejemplo ahora de esta cámara lenta, que oye, es un recurso más que tenemos, que siempre viene muy bien. Cuantas más funciones tengamos, más cosas podremos hacer con nuestra cámara. Otra cosa muy buena, zoom digital hasta 8x, hasta el 2 más o menos, es asumible, no destroza mucho la imagen. A partir ya del 2, ya sabéis cómo suele ocurrir con estos zoom digital, que vamos perdiendo y va apareciendo mucho grano en el vídeo. Podemos cargarla encima con cargadores rápidos, los admite, no hay problema. Podemos usar un cargador para poder cargar las baterías mucho más rápido. Y tenemos unas resoluciones de hasta 4K 30 frames por segundo. Fotografía hasta 20 megapíxeles, 20, 16, 12, ahí vamos a ir seleccionándolo. Siendo sinceros, me ha encantado la cámara. Si tenéis luz todavía, no uséis el f1.3. Conseguís peor grabación que con el f2.0. El f1.3, condiciones de muy, muy
poca luz. Mejora muchísimo la grabación de uno respecto al otro cuando no tenemos prácticamente nada de luz. Si tenemos bastante luz, vas a sacar mejores tomas con el F2.0, pero es que trabaja muy bien. Aquí estáis viendo un ejemplo del F1.3 de noche con 4 farolillas que había por dentro. Ya veis qué resultado más bueno que nos da. De día, F2.0, acordaros, se cambia súper fácil presionando un simple botón, y de noche utilizar el F1.3. Mejora muchísimo. Quizá lo que más flojea, fotografía, no tienen prácticamente calidad, pero en el tema de vídeo está muy, pero que muy bien. Y oye, ese F1.3 es una verdadera delicia cuando salimos de noche. Y otra de las cosas súper interesantes de esta cámara es que su precio no llega ni a los 200 euros. 200, 189, va a depender en qué tienda lo compres. Si lo coges en AliExpress, en Miravía, o en qué tipo de tienda lo vayas a coger, o directamente en la página web de SJCAN, os dejaré el enlace de compra aquí abajo en la descripción, por si la queréis ver. Pero de las cámaras que he probado últimamente, yo creo que es de las que más he usado, y es que le sacas un partido impresionante. O sea, ese F1.3 es una verdadera delicia cuando lo utilizamos de noche. Funciona bien la estabilización, tenemos un montón de modos inteligentes para poder utilizar nuestra cámara, o sea que le vais a poder sacar un partido muy muy bueno a esta SJCAN SJ20. Y además es una cámara bastante, pero bastante económica, y no hay que desembolsar tanto para tener una buena cámara. Espero os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis preguntar, aquí abajo en los comentarios, que para eso están. Y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.